Hola, bueno, te quiero contar sobre una especie de café, tienda, boutique, es todo junto. Es el famoso Chivo, ahí está su nombre, mira. Chivo. Bueno, entonces normalmente hay una chica que me ha dicho que parece un programa de televisión tomando desayuno con Cristina. Gracias, me encantó. Entonces, bueno, acabamos de tomar desayuno y te quiero decir más o menos para que tengas una idea, si algún día vienes por acá, cuánto cuesta un desayuno. Normalmente, este restaurante, café, tipo boutique, es todo junto, tiene una especie de... Están en Alemania todos. En toda Alemania lo vas a encontrar. Entonces, es una especie de menú. Mira, ahorita son 12, una del día, y ahí se llama Frühstück, que es el desayuno. Entonces, hay uno básico, con un pancito, tu café básico, y hay otro que es con dos panes más ricos, ¿no? Un croissant, un pan. Y mira, acá tengo estas, qué lindas. Una es culí y otra es una mermelada. Una mantequilla que no sabes, se te caen los dientes de lo rica que es, de las vacas Holstein. Y bueno, unos juguitos, que esto ha sido lo que ha quedado porque la verdad ya me quedé lleno. Entonces, viene un capuchino, esos dos panes que te digo, la mantequilla, un queso también con dos bolitas, buenísimo. Entonces, ese te cuesta 3,20, que en realidad es 4,20, 4,20. ¿Qué pequeño es? El pequeño te cuesta 3,20 y el grande 4,20. Que en realidad es cómodo, porque si tú te comes un sándwich por acá tranquilo, 5 euros, aparte de la gaseosa y el agua. Entonces te recomiendo este restaurante, que como te digo, no es tanto restaurante, es un café. Entonces es un buen precio y que si algún día vienes, ya sabes, chivo y puedes encontrar de todo. Ahí está. Puedes encontrar ropa interior, puedes encontrar café, un café pero delicioso de todo el mundo. Puedes encontrar de todo. Y fíjate atrás mío cuánta gente hay. Este es el point, el lugar. Todo el mundo viene por acá porque estás así, al aire libre, cómodo, nadie te dice nada. Pero sí te recuerdo, eso lo tienes que tener muy en cuenta porque la mayoría de los extranjeros comete un gran error. ¿Sabes cómo es? Es autoservice. Tú vas, compras tu desayuno, tu café, tu postre, lo que tú quieras, lo traes a tu lugar. Cuando terminas, yo ya me lo llevé. Te lo tienes que llevar en el lado de allá. Porque se ve horrible, horrible. Hay mucho. Cuando tú ves, debe ser extranjero. Dejan todo y se van. Como que tuvieran un mozo. Y acá casi no hay mozos. No existen. Porque si tú vas a un mozo le tienes que dar propina, el restaurante te cuesta carísimo. Entonces, ese es un restaurante informal, se puede decir, cómodo, riquísimo, todo de primera, la atención de primera, pero es autoservice. O sea, si yo esto ya no lo quiero, me lo llevo, devuelvo los vasos, esto me lo llevo a la casa, no lo dejo. Y bueno, entonces esa es la historia un poquito del café Chivo. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, me encantaría que la pongas a aportar. Y como siempre, me despido de ti con un Auf Wiedersehen. ¡Tschüss!